Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la oración mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco, correspondiente a este 3 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario. También hoy se recuerda la memoria litúrgica de San Martín de Porres, religioso dominico, y de Santa Silvia, madre de San Gregorio Magno. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban pues el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Sebastián Sansón Ferrari en la redacción. Asimismo, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. La lectura del Evangelio de este domingo corresponde a San Marcos. En aquel tiempo, recuerda, uno de los escribas le había preguntado a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos. A lo que Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla di una delle tante discussioni. El Evangelio de la liturgia de hoy nos habla de una de las tantas discusiones que Jesús tuvo en el templo de Jerusalén. Uno de los escribas se acerca y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús responde poniendo juntas dos palabras fundamentales de la ley mosaica. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Con su pregunta, el escriba busca el primero de los mandamientos, es decir, un principio que esté en la base de todos los mandamientos. De hecho, como sabemos, los judíos tenían muchos preceptos y era fundamental que se pusieran de acuerdo acerca de cuál era el primero, porque buscaban la verdad. Y esta pregunta es esencial también para nosotros, para nuestra vida y para el camino de nuestra fe. También nosotros a veces nos sentimos perdidos en tantas cosas y nos preguntamos al final, ¿cuál es la más importante de todas? ¿Dónde puedo encontrar el centro de mi vida? Y Jesús nos da la respuesta uniendo dos mandamientos que son los principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Y este es un poco el corazón. Todos nosotros lo sabemos. Necesitamos, el corazón es la fuente, la raíz de todas las demás convicciones. Jesús nos dice que la fuente de todo es el amor, que no debemos nunca separar a Dios del hombre. Al discípulo de todo tiempo el Señor dice, en tu camino lo que cuenta no son las prácticas exteriores como los sacrificios, sino la disposición del corazón con la que te abres a Dios.
y a los hermanos en el amor. Hermanos y hermanas, podemos hacer muchas cosas, pero hacerlas solo para nosotros mismos y sin amor, o hacerlas con el corazón distraído o con el corazón cerrado, esto no va. Cada cosa debe ser hecha con amor. El Señor nos preguntará ante todo acerca del amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor, tu Dios, y ama al prójimo como a ti mismo. Y hacer cada día nuestro examen de conciencia y preguntarnos: el amor por Dios y por el prójimo es el centro de mi vida. Mi oración a Dios me impulsa a ir hacia los hermanos y amarlos con gratitud. Reconozco en el rostro de los demás la presencia del Señor, que la Virgen María, que llevaba la ley de Dios impresa en su corazón inmaculado, nos ayude a amar al Señor y a los hermanos. Angelus Domini, nunc ave Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut in mihi dicamo promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante Christi filio incarnatione coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam doneis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto tutti voi. Los saludo a todos, romanos, peregrinos de Italia y de otros países. Saludo a las religiosas carmelitas misioneras del Espíritu Santo que celebran 25 años de su fraternidad secular. Saludo a los fieles de Venecia, Pontassiede, el Mugello, Empoli y Palermo. E di Santa Maria le Fornaci in Roma. E a los fieles de Santa Maria le Fornaci de Roma. A los chicos de Catanzaro con sus educadores parroquiales. Saludo a los que donan sangre. Y a los grupos de emergencia de Roma Sud. L'Italia repudia la guerra como instrumento. Que recuerdan el artículo de la Constitución italiana que dice que Italia repudia la guerra. Hay que acordarse de este artículo, que este principio pueda difundirse en todo el mundo. Que callen las armas, que vayan adelante las conversaciones.
Recemos por la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, el Sudán del Sur, y sigamos rezando por Valencia y por los demás pueblos de España que sufren tanto estos días. ¿Qué hago yo por la gente de Valencia? Rezo. ¿Ofrezco algo? Piensen en estas preguntas. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.